Ahora sí, después de unos pequeños problemas técnicos. Bueno, el punto del video, en primer lugar, era alegrarnos un poco, es gracioso, pero yo sé que todos hemos sido el pequeño alguien que no puede controlar una interfaz, que no sabe qué es lo que tiene que hacer, que los botones no le dan ninguna pista de cómo es que puede hacer las cosas. Ojalá tengamos a alguien que nos esté evaluando o que nos esté viendo, para sentirnos todavía más presionados. Y yo sé que todos hemos sido también el señor que está durmiendo en su cama o que está tratando de hacer algo y lo interrumpen porque hay alguien que no está pudiendo utilizar una interfaz. Entonces, aunque es un poco gracioso de ver, sí ejemplifica lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, esa frustración cuando un sistema no funciona como debería de funcionar, cuando un sistema no hace lo que nosotros creemos que debería de hacer. Y esto, yo lo que les vengo a decir es que no es problema de nosotros, es que no es el usuario el que se equivoca, es la persona que diseñó la página, es la persona que creó la aplicación, la que nos está haciendo la vida imposible y la que debería de poder hacernos la vida más simple. Entonces, yo les vengo a presentar una guía práctica para la usabilidad. Es una guía práctica porque vamos a ver unos puntos específicos, no vamos a abordar en mucho tema porque no tenemos mucho tiempo. Si después les interesa, yo les puedo explicar más o les puedo contar más sobre alguno de los puntos de la presentación. Mi nombre es Mariana López y yo me especializo en el diseño de la experiencia del usuario. Si quieren después contactarme después de la presentación, este es mi correo, info@marianalopez.net. Ok, ¿cómo es que llegué yo a entender lo que era la usabilidad y entender lo que era la importancia del diseño de la experiencia del usuario? Empecé por estudiar algo que se llama interacción humano-computador. ¿Y por qué es importante? Interacción humano-computador es lo que nos enseña, es la disciplina que se enfoca en el diseño, evaluación, implementación de sistemas informáticos. Sin embargo, se enfoca en esa implementación desde el punto de vista del uso que le van a dar las personas. Entonces, nosotros en la interacción humano-computador vamos a dejar de pensar en cómo hacer un sistema y vamos a empezar a pensar en cómo usar un sistema y qué es lo que tiene que tener un sistema para que sea usable. La interacción humano-computador es una colección de disciplinas, es un campo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar en diseñar la usabilidad si no tenemos el apoyo de varios campos. Como esos podemos mencionar la computación, por supuesto, estamos construyendo sistemas informáticos. Después podemos pensar en la psicología, porque lo que yo pienso y mi manera de actuar va a tener una relación directa con cómo voy a interactuar con un sistema. Tenemos que entender cómo somos y cuáles son nuestras limitaciones para poder diseñar para ellas. Y luego el diseño, porque es importante cómo presentamos la información. Es importante que todo se vea, que todo actúe y que todo sea de una manera interesante y de una manera que me produzca placer y que no me produzca frustración.
hay muchas diferentes ramas de la interacción humano-computador. Hay muchos métodos que de los cuales podríamos hablar. Hoy yo les voy a hablar de usabilidad. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque cuando empezamos a pensar en interacción humano-computador, podemos empezar a hablar desde qué es lo que tengo que diseñar y cómo lo puedo diseñar. Para eso tenemos cosas como el diseño centrado en el usuario, o el diseño centrado en el uso, o el diseño de la experiencia. Y después podemos pensar en cosas como cómo valido lo que yo voy a crear en la validación de conceptos. ¿Cómo pruebo que algo está funcionando en pruebas de usabilidad? Nosotros vamos a ver una guía práctica, pero no vamos a ver cómo evaluar o no vamos a ver cómo validar nuestros conceptos, porque para eso necesitaríamos un taller o necesitaríamos un poco más de tiempo. Tampoco vamos a hablar de accesibilidad, que es diferente a la usabilidad. Van muy de la mano, pero accesibilidad trata para personas que tengan discapacidades, para personas que no tengan lo del mismo sistema de computación que nosotros, por ejemplo, que naveguen por medio solo de un mouse o por medio solo de comandos de voz, etcétera, que no vamos a tocar nosotros aquí. Y otros temas más puntuales, como el diseño de la interacción y la arquitectura de la información, que también son muy importantes cuando hablamos de interacción humano-computador. Sin embargo, para usabilidad hay mucho que hablar. Entonces, vamos a ahondar en el tema de usabilidad. ¿Cuál es la regla por la que yo vivo? Y cuando diseño, esto es en lo que yo me centro. La regla número uno, y lo más importante que tenemos que acordarnos, es que yo no soy el usuario. Cuando vamos a desarrollar una aplicación, normalmente estamos desarrollando para personas que no entienden los mismos conceptos que yo, que no tienen el mismo contexto en el que yo vivo, que hacen cosas muy diferentes y que quieren lograr cosas muy diferentes. Entonces, tradicionalmente, la construcción de software se ha basado en que el diseñador o el desarrollador se sienta en una caja negra y dice, esto es lo que una persona quiere, y lo diseña y lo construye. Pero en realidad así no es como funciona el mundo. Yo soy muy diferente a usted o a usted. Todos somos diferentes. Entonces, cuando yo estoy desarrollando una aplicación, no la estoy desarrollando para mí, la estoy desarrollando para las personas que creo que les puede servir utilizarla. Entonces, no voy a desarrollar para mis necesidades, voy a desarrollar para las necesidades de esa persona. Entonces, nuestra primera pregunta debería de ser siempre, ¿quién es mi usuario? Cuando estoy desarrollando una aplicación nueva, necesito pensar quiénes van a ser las personas que lo van a usar, quiénes van a ser las personas que van a estar sentadas detrás de lo que sea que yo construya, tratando de cumplir sus objetivos, porque no queremos que las personas que estén usando nuestro sistema se conviertan en el pobre alien que no tiene idea de cómo utilizarlo. ¿Pero eso será suficiente? ¿Quién es mi usuario? ¿Él es suficiente para empezar a saber cómo vamos a desarrollar? Cuando yo, Mariana, soy una profesional, tengo diferentes necesidades a cuando estoy en mi casa y quiero relajarme, o a cuando voy a hacer ejercicio y quiero ejercitarme. Soy diferentes personas, tengo diferentes necesidades, tengo diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces, preguntarnos quién es mi usuario no es suficiente. Vamos a replantear nuestra pregunta número uno y la vamos a poner en términos de quién soy en el momento en el que estoy usando mi aplicación. Entonces, la pregunta uno se traduciría en quién es mi usuario y en qué contexto utiliza mis servicios. Aquí es cuando empezamos a ver cosas interesantes. Porque tradicionalmente nosotros construíamos páginas web y decíamos, ok, somos una empresa y las necesidades de esta empresa es darse a conocer. Entonces vamos a hacer una página web donde la página de inicio vaya a mostrar nuestra misión, nuestra visión, vaya a darnos a conocer, vaya la gente pueda acceder a la historia, pueda ver qué tan importantes somos nosotros en el mercado. Pero si nos podemos a pensar en nuestros usuarios cuando llegan a nuestra página, probablemente lo que estén buscando sea completamente diferente a lo que nosotros como una empresa queríamos desarrollar. El usuario va a querer entrar y va a querer ver cuáles son los servicios que yo ofrezco. El usuario va a querer y va a poder
poner solicitudes en línea, el usuario va a querer y va a poder pedir asistencia para el servicio que yo doy. Entonces vemos como hay un desconecte entre lo que yo como empresa creo que los usuarios necesitan y lo que los usuarios en verdad necesitan. Es más, yo como usuario, si estoy en un teléfono celular y estoy accesando la página web desde un teléfono celular, es diferente a que si estoy sentada en mi computadora y estoy tratando de acceder al sitio web desde mi computadora. El tipo de información que necesito, la rapidez con la que necesito la información, va a ser muy diferente. Es probable que cuando estoy en el celular, lo que necesite es encontrar una dirección, un número de teléfono, pero cuando esté en la web, lo que necesite sea entrar y llenar un formulario y pedir asistencia porque tengo un poco más de tiempo. Entonces, cuando nosotros estemos diseñando para utilizar servicios en línea, vamos a pensar siempre quién es mi usuario y en qué situación está cuando utiliza mi página. Va a ser importante, va a cambiar la experiencia. No es lo mismo que cuando yo entro a una página para ver cuáles programas están dando en televisión, a que cuando yo entro a una página para reportar una avería en mi teléfono, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que las acciones que yo tengo, las intenciones que yo tengo van a repercutir en cómo debería estar diseñada esa interfaz. Para esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos que investigar quién es nuestro usuario, tenemos que hacer entrevistas en contexto, porque no es suficiente hacer una entrevista cuando alguien está fuera de su contexto, como ya les conté, uno es diferente fuera del contexto en el que está. Entonces, si estoy diseñando para alguien en su trabajo, voy a tratar de hacerle una entrevista en su ambiente de trabajo para ver cómo él trabaja y para poder diseñar para eso. Si voy a hacer una aplicación para alguien en un supermercado, no los voy a sentar en un cuarto oscuro y les voy a decir, cuénteme, ¿usted cómo compra? Lo que me van a decir es mentira. No porque la gente sea mentirosa, es porque nosotros, los seres humanos, no somos buenos con las situaciones hipotéticas. En cambio, si yo voy al supermercado y le digo, enséñeme cómo es que usted compra, yo lo voy a ver comprar, la diferencia, la información que yo voy a obtener es mucho más rica si yo evalúo quién es mi usuario en el momento en el que lo quiero, en el que lo quiero asistir. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. Pregunta 2. Esta es la siguiente pregunta que nos deberíamos de preguntar siempre. ¿Qué factores son importantes al diseñar una aplicación web? Y vamos a ver que son 3 los factores importantes. Los 3 factores más importantes son la forma, el contenido y el comportamiento. Suena sencillo, pero no lo es. Entonces, vamos a empezar por forma. Forma quiere decir en la manera en la que me enseñan todo lo que yo voy a Luis. Entonces, no es lo mismo que a mí me enseñen una página web en la que toda la información esté sin estructura, esté sin jerarquía, o que me enseñen una página web donde todo esté estructurado, donde todo esté ordenado, donde yo pueda ver cuáles son las páginas, cuáles son las acciones que debo de tomar. Sí, ¿qué también significa cuando hablamos de forma? Cuando nosotros hablamos de forma, hablamos también del aspecto visual de las cosas. El diseño gráfico en la construcción de aplicaciones web es muy importante porque la forma en la que se me presenta el contenido va a significar si yo voy a tratar las cosas con una buena intención o si voy a entrar con una mala intención. ¿Por qué quiero decir esto? Nosotros tenemos 3 niveles de comportamiento y el primer nivel de comportamiento es el nivel visceral o el nivel instintivo. Entonces, a la primera vez que yo abro una página, ¿qué es lo que voy a sentir? ¿Voy a sentir qué bien, esta es una página que me invita a interactuar? ¿O voy a sentir qué complicado, esto no va a funcionar? Entonces, forma es muy importante porque nos va a dejar presentarle y darle una cara al usuario de la información que nos va a permitir entrarle de buena gana. Sigamos con el comportamiento. El comportamiento nos va a hacer una relación con lo que es el mapa mental de nuestros usuarios. Yo como persona tengo una serie de preconcepciones cuando entro a una aplicación web de cómo debería de funcionar. Y debería de funcionar de esa manera. Entonces, la página se debe comportar
como un usuario esperaría que se comporta. Si yo le doy clic a un botón que dice continuar, el botón debería de continuar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entre forma y comportamiento necesito que haya una consistencia. Necesito que si la forma me enseña que voy a poder hacer algo, el comportamiento me deje hacerlo. Y luego tenemos el contenido. Y muchas personas se les olvida, pero el contenido es de lo más importante que puede haber en la web. El contenido es a lo que yo le quiero llegar. Forma y comportamiento están en función de mi contenido. Pero mi contenido no puede ser nada más los párrafos que uno tenía guardados en el escritorio hace 5 años y que los pegamos en la web. Eso no es contenido. Contenido es una estructura jerárquica de los términos y los conceptos que le quiero transmitir al usuario. Cuando nosotros hablamos de que las personas no leen en web, que se ha convertido en un estándar, es decir, las personas no leen en web, no podemos poner instrucciones, es porque el contenido es muy denso y no está adaptado para el contexto en el que lo estamos leyendo. Entonces, sí podemos leer en web, sí podemos transmitir información, pero para poder transmitir esta información tiene que estar estructurada, tiene que ir en conjunto con el comportamiento y la forma. Entonces, estas son las 3 cosas que tenemos que pensar. Cuando pensamos, vamos a construir una aplicación, vamos a construir algo para nuestros usuarios, tenemos que pensar, ¿cómo se los vamos a mostrar? ¿Qué son las cosas que son importantes? ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a ser touch? ¿Va a ser con mouse? ¿Va a ser con comandos de voz? ¿Por qué? Y después vamos a pensar qué, cuál es el valor que queremos darle. No vamos a poner cosas que no tengan valor y vamos a crear valor utilizando solo las cosas que son importantes. Entonces, vamos a crear una sinergia que cuando yo voy a una página se vea visualmente placentera, se comporte como yo espero que se comporte y me muestre la información que estoy buscando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Seguimos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Qué debo implementar? ¿Qué son las cosas que tengo que hacer? La respuesta es solo lo absolutamente necesario. Nosotros tenemos un dicho en el diseño de la experiencia que es escriba todo lo que ustedes creen que la aplicación web debería de ser. Póngale prioridad. Escoja las primeras 10 cosas y guarde todo lo demás. Si no me creen, entonces la manera correcta de hacerlo, si uno tuviera tiempo y presupuesto, sería salir y validar los conceptos con nuestros usuarios. Sería llegar y mostrarles prototipos y decirles, esto le parece interesante, esto no le parece interesante. Y se puede hacer, también lo podemos hacer en web. Lo podemos hacer en web implementando solo el cascarón de las cosas, diciendo, ok, ¿qué pasaría? Definitivamente necesitamos una manera para que nuestros usuarios hagan citas en línea. Y estamos convencidos de que eso es algo absolutamente necesario. Entonces, nos vamos a ir a la web y vamos a construir el botón que dice agregar una cita en línea. Pero no vamos a implementar la funcionalidad de agregar una cita en línea. Cuando nuestros usuarios hagan clic en el botón de agregar una cita en línea, nos va a llevar a una página que dice, nos agarraste fuera de tiempo, estamos construyéndola. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos validando que más de un usuario le va a dar clic a hacer citas en línea. Esto es cuando tenemos dudas, cuando no sabemos si es absolutamente necesario. ¿Por qué digo yo que es importante construir solo lo absolutamente necesario? Porque cuando empezamos a llenar la página web de muchas funcionalidades, limitamos a nuestros usuarios a que encuentren las funcionalidades que sí necesitan. Entonces, nos puede empezar a pasar que nuestro portal web se convierte en un todo y no hay nada para nadie. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a una página y tengo un montón de funcionalidades que no necesito, pero no encuentro las funcionalidades que necesito. Entonces, vamos a tratar de hacer una limpieza, vamos a tratar de implementar solo lo que uno necesita en una página web. Si yo soy una empresa que se dedica a vender programas de televisión, voy a tener solo lo absolutamente necesario para vender programas de televisión. No voy a tener noticias del día, no voy a tener compra de libros, no voy a tener lo que se les pueda ocurrir que hacen algunas de las páginas web. ¿Por qué es importante esto?
Esto es importante porque cuando nosotros empezamos a diseñar una página, si la diseñamos simple, va a ser más fácil que se mantenga simple. Yo no digo que a través del tiempo nuestros usuarios nos van a pedir funcionalidades, nos van a llegar a nuestras sucursales, van a llenar nuestros formularios y nos van a decir, vieran cómo me gustaría hacer citas en línea, vieras cómo me gustaría poder hacer chat en línea. Pero esas son cosas que podemos ir construyendo incrementalmente. Cuando sale una página web, no tiene que salir con todo, tiene que salir con absolutamente lo necesario. ¿Y por qué les digo esto? Porque algunas cosas que nosotros creíamos que eran absolutamente necesarias de esa lista que guardamos en una gaveta cuando empezamos a implementar, nunca se van a implementar. Y algunas de las cosas que jamás nos pudimos haber pensado que se necesitaban, las vamos a tener que implementar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no empezamos con lo absolutamente necesario? Vamos a tener una página web llena de ideas que debieron de haber estado engavetadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo construyo por primera vez, y para mis usuarios que nunca han hablado el lenguaje conmigo, van a entrar y van a ver algo muy simple. Y a través del tiempo, mientras yo desarrollo mi base de usuarios, les voy a ir agregando funcionalidades que siento que son necesarias y que ellos mismos me han dicho que son necesarias. Y entonces hemos creado un lenguaje y hemos creado una forma de interactuar en la que no es tan complicada y no es tan difícil de entrar. ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el ejemplo más claro de que implementó solo lo absolutamente necesario y fue agregando funcionalidades conforme fue viendo que eran necesarias? Google, ¿verdad? Claro, eso fue lo que hizo. ¿Y por qué ganó Google? Cuando ganó la gran batalla de las búsquedas. Es cierto, era un muy buen buscador, pero también era muy simple de usar. Cuando yo entraba a la página de Yahoo, tenía 15 links a cosas que no me interesaban porque quería hacer una búsqueda. Y la página duraba más en cargar y la página se veía más complicada. Pero cuando entro a Google, lo único que tengo que hacer es buscar. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Pregunta 4. Yo hablé de algo que se llama el lenguaje. ¿Qué lenguaje debo utilizar? ¿Cómo le puedo hablar yo a mis usuarios? Y esto tiene que ver mucho con la pregunta número 1. Si yo no sé quién es mi usuario, no sé cómo hablarle. Pero podemos ver algunos ejemplos de cosas que son muy obvias. Aquí podemos ver lo que es obvio y lo que es confuso. Muchas veces, por ser diferentes, nos vamos e inventamos frases o inventamos conceptos que en realidad van a confundir más al usuario de lo que lo van a utilizar. Si yo veo un botón que me dice buscar, ¿quién aquí entiende qué significa buscar? Todos. Claro. Pero si pensamos en indagar, todos entendemos también. Es cierto, es un sinónimo de buscar. Pero me tomó 5 milisegundos más de lo que me tenía que tomar el botón de buscar. Entonces, ¿para qué voy a hacer que mis usuarios se sientan un poquito más tontos, se sientan un poquito más confusos, si les puedo dar un término que es mucho más simple? Y si nos queremos poner creativos y decirle a los usuarios, no es buscar, sino es andar a la casa, tal vez después de 5 minutos entendamos, o después de que le damos clic al botón, entendamos qué significa andar a la casa. Probablemente sea una mala traducción, además. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos la manera de hacer las cosas obvias y simples, escojamos esa. Esa es la más fácil, esa es la que nos va a ayudar a que nuestros usuarios digan, ah, claro, yo soy muy inteligente, puedo hacer todo en esta página. ¿Qué otros términos? Hablemos del lenguaje del usuario. Yo sé que todos entendemos qué significa llenar un formulario. Nos hemos acostumbrado, porque eso es lo que nos ha tocado. Pero ¿no sería más bonito que me hablaran como me debería de hablar una persona? Responda las preguntas. ¿Qué hacemos con links que lo que tienen es, para más información haga clic aquí? ¿Qué es clic aquí? ¿Clic aquí qué significa? Ver más información. Es suficiente. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Leer más.
¿Leer más qué? Exacto. Id. ¿Por qué? Podríamos ser más explícitos. Exacto. ¿Qué más? Ok, continuamos. Aplica para íconos también. Por motivos de que no se quiere ofender a nadie, esta es una página web con la que yo tuve que trabajar hace poco. Mi tarea como usuario en un ambiente de oficina era que tenía que crear un documento. ¿Alguien me puede decir a dónde tengo que hacer clic para crear un documento? Crear documento, que por cierto no está titulada como crear documento. Sucio. Ya la he usado. El disquete arriba. Este es el icono para crear un documento. ¿Eso habla el lenguaje de alguno de ustedes? ¿Por qué? Cuando tengamos duda de si un icono es claro o no es claro, agreguémosle el texto. Si yo le paso el mouse por encima de este icono, tampoco me dice que eso es crear un documento o agregar un documento. Y existen iconos estándar para acciones estándar en la web. Y yo soy una que cree mucho en que el diseño visual es muy importante, en que tenemos que crear e innovar en lo que le enseñamos a nuestros usuarios. Pero no tenemos que confundirlos. Podemos hacer versiones diferentes de un icono de agregar sin tener que innovar o crear un nuevo icono. Especialmente porque en mi lenguaje de usuario, el disquete significa guardar. Entonces, esto es un claro ejemplo donde no estoy hablando el lenguaje de mis usuarios. Donde este fue el icono que le pareció bonito a alguien o el icono que tenían que usar y ese fue el icono que usaron. Entonces, cuando estemos en duda, utilicemos el lenguaje, es más fácil. Y si no, utilicemos el estándar de icono que ya existe en web, porque la mayoría de nuestros usuarios están familiarizados con la web. ¿Algún comentario? Pregunta 5. Y esta es muy importante, porque yo la he escuchado cuando estoy en comité de desarrollo. Cada página tiene que ser diferente. ¿Es cierto eso? Página 1. Le doy clic a opción 2. Página 2. ¿Alguien me puede decir que está malo ahí? De hecho, sí aparece. Pero cambia de posición. Y además, ¿qué pasa? La opción 5 desapareció. Y no es pocas las páginas que cometen este error. Por mantener al usuario entretenido, hacemos cosas que les dificultan la usabilidad. Hay algo que nosotros llamamos como memoria muscular, que es que una vez que yo uso la página, varias veces me recuerdo que tengo que ir arriba a la derecha, arriba a la izquierda para ir a la opción 1, arriba a la derecha para ir a la opción 5 y de repente no estoy pensando en dónde quiero ir, sino nada más estoy llegando a donde tengo que ir. Si nosotros hacemos este tipo de cosas, es cierto, las opciones todavía están ahí, es cierto, todavía puedo navegar, excepto a la opción 5, pero le estoy complicando la vida al usuario. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esas cosas diferentes. Yo no digo, el contenido que está dentro debe de cambiar. El contenido, las cosas que yo puedo hacer en cada página deberían ser diferentes, porque para eso es que estoy navegando entre páginas. Pero mis opciones de navegación o mis opciones
estándares como ingresar, registrarme, salir, no deberían de estar cambiando el lugar para no hacer al usuario adivinar dónde es que tienen que hacer clic para la siguiente acción. Ok, esas son mis 5 preguntas básicas de usabilidad. Para repasar, ¿quién es mi usuario y en qué contexto va a utilizar esa aplicación? La segunda es, ¿cómo se lo voy a mostrar? ¿Cómo se va a comportar? ¿Y qué es lo que le voy a mostrar? La tercera va a llegar a ser... La tercera va a llegar a preguntarme... No lo vamos a ver un poquitito porque no me acuerdo. Pero... Ah, sí, la tercera que debo implementar, vamos a priorizar nuestras acciones. La cuarta, ¿cuál es el lenguaje en el que le debo hablar a mis usuarios? Y la quinta y por última es, ¿qué son las cosas que deberían de ser diferentes en cada página y qué son las cosas que se deberían de quedar igual? Si nosotros nos hacemos estas 5 preguntas, vamos a haber mejorado la usabilidad de nuestras páginas muchísimo. Vamos a haber hecho la experiencia mucho más fácil para nuestros usuarios. Hay que pensar conscientemente en estas 5 preguntas. Pero además, les voy a dar unos pequeños consejos sobre usabilidad. ¿Cuál es el principio básico? Número 1, que vamos a ver hoy. Es la exploración segura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez les ha pasado cuando ustedes están abriendo una página web por primera vez y les sale un mensajito que les dice, alerta, acceso no permitido, o el usuario no tiene permisos para ingresar a esta parte, o le han dado clic a una opción y no pueden devolverse a la opción anterior? El botón del browser no funciona, no hay botón de volver y tienen que volver a iniciar todas sus acciones. A mí me ha pasado. Es muy frustrante. Cuando un usuario entra a la página, debería sentir que ninguna acción que hace va a crear algo que no pueda, de lo que no se pueda recuperar. La exploración segura me invita a que si yo le doy clic a algo, no voy a quedarme en un limbo del cual no puedo volver. Lo que me indica es que puedo explorar la página, es que puedo hacer cosas diferentes, es que puedo darle clic y no me van a aparecer alertas, es que puedo darle clic y no me voy a equivocar. ¿Por qué es importante esto? Porque genera confianza en nuestros usuarios, porque genera confianza en explorar funcionalidades que de alguna u otra manera no hubieran llegado ahí, porque genera seguridad en que lo que uno está haciendo es lo correcto y que no se está equivocando. ¿Alguien tiene un ejemplo de cuando le haya pasado esto? Eso es un ejemplo donde no hay exploración segura. Donde si yo me equivoco, tengo que empezar desde cero otra vez. ¿Algún otro ejemplo? Gratificación instantánea. ¿Alguna vez les ha pasado que llenan un formulario eterno, larguísimo, y no saben si están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal? ¿Alguna vez les ha pasado que para realizar una compra tienen que hacer 5 pasos y no se han dado cuenta si agregaron el ítem al carrito correctamente? Eso pasa en la web. Cuando podemos darle a nuestros usuarios gratificación instantánea, le podemos mostrar que metieron el nombre bien en el formulario, le podemos mostrar que el ítem se agregó al carrito, le podemos mostrar que cuando trató de borrar algo, el ítem se borró, podemos darle estas claves al usuario de que están haciendo las cosas bien. Cuando nosotros hablamos de gratificación instantánea, también estamos hablando de que si hay cosas que se puedan separar y modularizar, las hagamos. Por ejemplo, para crear una cuenta, yo en realidad no necesito poner mis preferencias, no necesito poner mi dirección, no necesito poner mi número de teléfono, necesito poner mi usuario y mi contraseña. Si después quiero que me manden cosas a mi casa, le pido la dirección. Eso significa gratificación instantánea.
¿Qué son lo mínimo de las cosas que necesito pedirle a mi usuario para que sienta que cumplió una tarea? ¿A quién no le gusta cumplir una tarea? Cuando yo termino algo, me siento mejor y estoy dispuesta a iniciar mi siguiente tarea. Entonces, cuando yo escribo mi nombre y me dicen, bien, Mariana, escribiste bien tu nombre. Suena tonto, pero me siento más dispuesta a escribir bien mi apellido. Siguiente, acciones satisfactorias. ¿Qué quiere decir acciones satisfactorias? Tiene que ver mucho con exploración segura. Quiere decir que las etiquetas de mis botones y mis hipervínculos me van a dar a mí una satisfacción de que estoy haciendo lo correcto. Está bien, podemos decir siguiente, pero está mejor crear cuenta. ¿Por qué está mejor? Porque cuando yo estoy tratando de crear cuenta me va a decir a mí, eso es lo que estás haciendo, Mariana, bien, vas por el camino seguro, estás haciendo las cosas bien. Cuando quiero buscar algo, está bien, lo puedo buscar en un navegador, yo no digo que eso es una opción válida, pero si la encuentro en el menú y si mi navegación en una aplicación web es sólida, me voy a sentir mucho más confiada estripando la opción 2 que buscando la opción 2. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que mis acciones en una página pueden ser cosas que hago con duda o pueden ser cosas que hago segura. Cuando yo hago algo segura, es más satisfactorio para mí el resultado. Ok, el siguiente principio, flexibilidad al trabajar y repetición limitada. Esto tiene que ver también mucho con exploración segura, pero lo que me va a permitir es que yo pueda ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un formulario que tiene 3 partes, puedo llenar la primera parte del formulario, ir a tomar café, cerrar la página, ver videos en YouTube y volver. Y cuando llego, puedo comenzar en el paso 2. No tengo que comenzar de vuelta en el paso 1. Y es más, si quisiera devolverme, me podría devolver y comenzar todo el paso 1. O si quisiera seguir al siguiente paso, lo podría hacer. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo como usuario soy el que pongo mis límites. Soy el que digo, quiero hacer esto en este momento y no quiero que nadie me obligue a terminar de hacerlo. Quiere decir que si no estoy segura de algo, me puedo devolver. Quiere decir que si me quiero saltar algo que no es esencial, me lo puedo saltar. ¿Qué quiere decir repetición limitada? Si ya me pediste mi número de teléfono, no me lo volvás a pedir. Esto como usuarios nos incomoda mucho. Me incomoda cuando estoy hablando en una conversación con una persona. Si le cuento algo sobre mí y 5 minutos después me vuelve a preguntar lo mismo que le conté, ustedes no se sentirían incómodos. Yo me sentiría molesta e incómoda. Igual nuestros usuarios. Nuestros usuarios, ¿qué es lo que piensan? Dicen, esta página web no se acuerda de lo que yo le dije. Esta página web no está haciendo su esfuerzo para que yo pueda hacer mi trabajo. Porque cuando nosotros vamos a una página web, cuando vamos a una aplicación web, yo no voy porque quiero llenar formularios. Yo no voy porque quiero darle clic a botones. Yo voy porque quiero cumplir una tarea. Voy porque quiero cumplir un objetivo. Entonces, nosotros, como diseñadores y programadores y personas de negocio que estamos creando las aplicaciones web para nuestros usuarios, tenemos que hacerlo de manera que sea transparente para el usuario. Que lo que yo llegue y diga sea, ah, bien, cumplí mi tarea. No diga, ay, es que la interfaz es incómoda, o ay, es que la interfaz tiene esto, o es que ese botón no funciona. Eso es lo que queremos evitar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner valores por defecto. Y poner valores por defecto es algo que requiere un poco de investigación y de saber quiénes son sus usuarios. Porque cuando yo pongo valores por defecto, por ejemplo, que mi ciudad es San José, porque la puedo encontrar por el GPS de mi computadora, puede ser tonto, pero le estoy ahorrando a mi usuario que escriba San José. Y cuando no le pido información innecesaria, ¿alguna vez ustedes han utilizado esa información que le pidieron a sus usuarios? ¿Podría ser algo que no necesitamos pedirles? Hago que las cosas se vean más simples, más fáciles de usar, que me den más ganas de completar el formulario, que me den más ganas de terminar mi acción y me dan las pistas o los shortcuts a las cosas que no tengo que hacer yo porque usted ya lo sabe de mí. ¿Alguna pregunta? Continuemos. Errores comunes en la usabilidad.
Y estas son algunas de las cosas que hacemos nosotros sin darnos cuenta de que estamos limitando la experiencia a nuestros usuarios. Ignorar al usuario que no ha creado contenido. No hay nada más frustrante de entrar a una página y ver la página en blanco y no saber qué hacer. Hoy me pasó a mí, fui a tratar de pagar el parqueo y la pantalla estaba en blanco. Habían muchos botones, muchas instrucciones, pero no sabía cómo comenzar. Tuve que sentarme 5 minutos a pensar, ok, ¿cómo funciona esta cosa? Cuando ya lo logré que funcionara, funcionó perfecto, maravilloso. Pero esos 5 minutos que pasé enfrente del parquímetro fueron angustiantes. Es igual, cuando entramos por primera vez a una página, es posible que la opción 1 diga agregar un documento, pero yo lo que voy a ver es esta parte en blanco, que no tiene nada. ¿Y por qué no decirle una pista? Esto es lo que usted quiere hacer. Yo sé porque yo conozco a usted, yo lo conozco, usuario. Yo sé que usted viene a mi página porque esto es lo que usted quiere hacer. ¿Por qué lo conozco? Porque sé quién es usted, sé en qué contexto está entrando a mi aplicación y sé qué cosas son las que quiere hacer, porque solo implementé las cosas que son absolutamente necesarias. Entonces, ¿por qué no le voy a decir, esto es lo que usted viene a hacer? Porque ese parquímetro no me podía decir, esto es lo que usted tiene que hacer, inserte su tarjeta. Sí, es cierto, lo que me decía es, quiere cambiar de lenguaje, pero yo no quería cambiar de lenguaje cuando estoy pagando un parqueo. Hacer al usuario esperar sin darle retroalimentación. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos al usuario esperar sin darle retroalimentación? Yo le doy clic a un botón, no pasa nada. Le doy clic otra vez al botón. Le doy 3 veces clic al botón. Y es cuando tenemos usuarios que entran y crearon 5 documentos en vez de crear 1 porque no se dieron cuenta que ya habían creado el documento que tenían que crear. Cuando nosotros hacemos, y yo no digo, si nosotros pudiéramos hacer nuestras páginas que fueran instantáneas, sería todavía mejor. La usabilidad sería perfecta. Pero ese no es el caso, esa no es la realidad. Hay acciones que duran. Hay acciones que, por ejemplo, subir un archivo de 25 megas, no me importa cuál es el ancho de banda que usted tenga, voy a durar. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a enseñarle al usuario que algo está pasando, que la acción que ellos tomaron, les vamos a dar retroalimentación, les vamos a decir, va por buen camino. Yo estoy pensando, yo estoy procesando, pero no es culpa suya, usuario. Este es uno que es pequeño, es un cambio muy pequeño, pero hace mucha diferencia. ¿Alguna vez les ha pasado que llegan a una página y tienen toda la intención de hacerle clic y le hacen clic aquí? ¿O le hacen clic aquí? ¿O le hacen clic aquí? Y no pasa nada. ¿Y tienen que llegar a hacerle clic al texto? ¿O tienen que llegar a hacerle clic a la imagen? ¿O peor aún, un botón que parece un botón pero no es un botón? ¿Un hipervínculo que parece un vínculo pero no es un vínculo? Todas estas cosas generan frustración. ¿Y por qué? Podemos hacer que el botón sea el área al que yo le doy clic. No hay necesidad de obligar al usuario que tenga una precisión muy exacta. En usabilidad hay varios términos. Uno de esos es que la precisión a la que yo le puedo dar incrementa entre el tamaño del área al que yo le pueda dar sea mayor. Además de no generar confusión, estoy haciendo que la precisión de mi usuario no tenga que ser exacta, especialmente si tiene dedos grandes, especialmente si no tiene mucha manejo del mouse. Todas estas cosas pueden dificultar a un usuario que le tenga que dar exactamente dónde está el texto. ¿Qué es otra cosa que nosotros generalmente hacemos? Inconsistencias en las aplicaciones. Y esta es una falta de la que es muy difícil librarse, porque vienen desarrolladores, vienen diseñadores, van diseñadores. Y nosotros quedamos con una página web que en algunas partes dice buscar, y buscar es un botón. En otras partes dice buscar y buscar es un hipervínculo. Y en otras partes ni siquiera dice buscar, es un icono. Y yo no digo, cualquiera de estas 3 opciones es una buena opción, pero hay que tener una única. Porque nosotros estamos creando un lenguaje. Entonces, cuando alguien utiliza mi aplicación, va a saber que el botón de buscar es lo que tiene que encontrar para poder buscar. O que el icono de buscar es lo que tiene que buscar. ¿Qué pasa también con volver y regresar?
Es exactamente lo mismo, es el mismo sinónimo. Pero como usuario, se pueden preguntar qué es la diferencia. ¿Qué pasa si le doy clic a volver? Porque yo lo que le había dado clic es a regresar. ¿Y ahora qué es lo que cambió? ¿Por qué me cambiaron el lenguaje? Igual, la consistencia en la navegación del menú, que ya hablamos un poco anteriormente. Pero ni siquiera cambios drásticos como cambiar las opciones completamente de una navegación de arriba a una navegación de lado, sino, por ejemplo, cambiar las opciones. ¿Por qué pensamos en eso? Porque hay otras reglas de usabilidad que nos podrían inclinar a decir, ah, pero es que si la opción 1 y la opción 3 se parecen más en este contexto, las voy a juntar. Pero es más importante la consistencia. Porque cuando yo voy a navegar, no tengo que pensar. Una vez que utilicé esa aplicación, la navegación debería ser sencilla, debería ser transparente para el usuario. Entonces debemos de ser consistentes. Hay otras maneras en las que podemos ser consistentes. Podemos ser consistentes con otras aplicaciones en el mundo. Podemos decir, si alguien hace esto de esta manera, nosotros también podríamos hacerlo. No solo porque algunos de los métodos ya están probados, sino porque la mayoría de nuestros usuarios ya la van a haber hecho de esa manera. Ok, y para terminar, les voy a dar 3 señales que los podrían hacer ustedes pensar en que tal vez hay que mejorar la usabilidad. Señal 1. Los usuarios llaman mucho a preguntar cómo se hace esa parte. ¿A quién le ha pasado? Que tienen una parte de su aplicación web que constantemente esa es la que los usuarios llaman. Perdón, buenos días. Es que estoy llamando porque no puedo comprar un libro en línea. Buenas, es que estoy llamando porque no puedo comprar un libro en línea. Cuando empiezan a recibir 6 o 7 de esas llamadas, hay algo que está mal en su parte de la interfaz. No es que los usuarios están mal, es que hay algo que está mal en su parte de la interfaz. Alguien tiene que sentarse y tiene que replantearse cómo hacen eso. A mí me pasa, yo he diseñado aplicaciones que llegan y llaman y dicen, sí, buenas, es que necesito ayuda, no sé cómo crear un usuario. Sí, buenas, es que necesito ayuda, no sé cómo crear un usuario. Y sería testarudo de mi parte creer que yo soy una excelente diseñadora y que todos los usuarios lo que son tontos. Y nos pasa, nos frustra a veces cuando los usuarios nos dicen, es que mire, señorita, no puedo, no lo he logrado, no he podido encontrar dónde se crea un usuario. Siéntese, estudia a sus usuarios, vea qué es lo que están haciendo, vea qué es en lo que usted está fallando y corrija su interfaz. Señal 2. Hay mucha funcionalidad, pero nadie la encuentra. ¿No les ha pasado que de su aplicación web llegan y dicen, mire, es que a mí sí que me gustaría que ustedes tuvieran esta funcionalidad? Y uno piensa, no, pero nosotros la tenemos. Nosotros desarrollamos eso el mes pasado y lo sacamos con bombos y platillos, anuncios en La Nación, en el radio, y nadie lo usa. ¿Es porque a nadie le interesa? ¿O es porque no lo pueden encontrar? Entonces aquí tenemos 2 cosas. Para mejorar nuestra navegación, tenemos que utilizar una navegación que sea concorde al modelo mental de nuestros usuarios. Yo espero que las opciones estén en el menú 1 o en el menú 2 o en la categoría 3 y por eso no las estoy encontrando. Entonces, ¿cómo mejoramos la arquitectura de información de nuestra página? ¿Cómo creamos estructuras visuales? ¿Cómo agregamos jerarquías? ¿Cómo le damos al usuario pistas de dónde está esa funcionalidad? ¿O tenemos mucha funcionalidad que nadie utiliza y que está escondiendo la funcionalidad que deberíamos de estar mostrando? Y la última señal, ya para terminar, y esta es una que nos encanta, es culpa del usuario porque no leyó las instrucciones. Yo se los aviso, nadie lee las instrucciones. Las instrucciones son un texto de ayuda para nuestros usuarios que son extra cautelosos, pero las instrucciones no son un requisito de leer. En la web nosotros actuamos, nosotros exploramos y luego nos damos cuenta si hicimos bien o no hicimos mal. Entonces tenemos que diseñar nuestras interfaces para que aunque las personas no lean las instrucciones, puedan cumplir con sus tareas. Y eso, señores y señoras, sería todo para una guía práctica de la usabilidad.
Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy aquí para responderla. Bueno, muchas gracias a Mariana por la excelente exposición. Como les comentaba, es parte de lo que se ha querido hacer con la red, ¿verdad? Que es adquirir conocimientos o generar por lo menos ciertos conocimientos o expertise en ustedes para llevarlo a sus instituciones. Entonces, tenemos un espacio de 30 minutos programado para que puedan hacer preguntas, ¿verdad? Sobre esta temática en específico, así que abrimos el espacio y tenemos el micrófono a su disposición. No todos, eso sí. Allá el señor, si gusta, se identifican de qué institución nos acompaña, para no estar moviendo el micrófono, verá si puede hablarlo sin el micrófono, pero ya lo voy a compartir. ¿De dónde nos acompaña y la pregunta? Que permiten pues medir un poco es, yo sé que por lo intangible de la usabilidad, ¿existe algún tipo de herramienta o algo que hasta ahora permita medir la usabilidad de una página o algo? Claro que sí, hay varias herramientas, como todo, depende de nuestros objetivos, depende qué es lo que le queremos facilitar al usuario. Entonces, por ejemplo, existen pruebas en las que yo puedo ver cuáles son las partes a las que los usuarios están pasando más tiempo observando, con tracking de movimiento de ojos, o si no somos tan sofisticados, con tracking de dónde dejo el mouse por varios tiempos, eso se llaman heat maps, y puedo ver a dónde es que los usuarios están dándole más atención. Puedo hacer pruebas A/B, que es mostrarle diferentes interfaces al usuario, con diferentes opciones y ver cuántos usuarios cumplen su tarea en cada interfaz. Puedo hacer pruebas, evaluaciones heurísticas que no dependen de los usuarios y dependen más bien de encontrar expertos en el diseño de la interacción que evalúen nuestra interfaz. Y para pruebas un poco más sofisticadas, existen lo que se llaman pruebas de usuario o pruebas en laboratorio, en donde yo observo al usuario utilizar mi aplicación y le pido que me cuente cómo va haciendo su experiencia y puedo ir mejorando la aplicación a partir de eso. También existen herramientas que se aseguran que todos los flujos de una aplicación sean navegables. La prueba de usabilidad que yo les puedo decir que más funciona es escondan el back y el forward de su browser y la barra de búsqueda, igual puedan navegar en la página. Ya se hicieron eso, mejoraron muchísimo la usabilidad. ¿Alguna otra persona? Sí. Para hacer la segunda pregunta, es que en la institución llega mucha gente, todo el mundo quiere páginas, el boom, que todo el mundo quiere tener presencia en la web. Y uno llega y le pregunta, ¿qué es lo que quiere? Ah, mira, no sé, pero quiero una página. La pregunta es, ¿hay algo? Si uno viene y le dice al que quiere la página, ¿para quién va orientado? Y la mayoría de gente lo que busca es poner un poco lo que hacen, ¿verdad? Pero casi nadie quiere saber, digamos, la misión, la visión y eso, muy bonito, y las fotos y todo. Pero si uno llega a un momento en que le dice al usuario, ¿usted tiene algo que de verdad sea orientado para un segundo? Podría decirle, no, no necesita página. O eventualmente, sí. O sea, ¿podría uno responderle eso al usuario? Si usted no tiene a alguien, ¿a quién le va a brindar un servicio? Vale una información, usted no necesita página. ¿Qué pregunta más, más complicada? Porque no le voy a decir que uno puede determinar si alguien necesita o no necesita página. Es probable que no hayan hecho la tarea de pensar en qué es lo que los usuarios de verdad pueden ganar de ir a una página web. Y siempre hay algo que se pueda digitalizar o que se pueda solucionar desde el punto de vista del usuario. Pero hay que pensar como un usuario. Yo sí no creo en invertir tiempo en crear catálogos donde las personas no van a encontrar la información importante. Tal vez no sea la misión y la visión lo que quieran crear, porque eso nos sirve a todos cuando estamos creando trabajos para la U. Pero nos puede servir
tal vez otro tipo de información. Entonces hay que pensar en cuál es esa información. No digo, hay páginas estáticas que son muy importantes, pero si nos muestran la información que es adecuada. Entonces, yo lo que creo es que la presencia web es importante, pero es más importante pensar qué genera valor. Y esa es la tarea que es realmente difícil. Mariana, muchas gracias. Mi nombre es Susana Hit y soy la webmaster del Servicio Fitosanitario del Estado, que es la parte vegetal del Ministerio de Agricultura. Mi problema en este momento es que tengo, voy a exagerar, un 80% de usuarios acostumbrados a utilizar sitios web y a manejarse en este ambiente, y tal vez tengo un 20% de personas que no utilizan la internet siquiera, y que cuando accesan no reconocen un icono, no están familiarizados con ninguno de estos términos básicos que vemos. Entonces, cuando ellos entran al sitio, se frustran, no saben qué hacer y terminan yendo personalmente o llamando por teléfono. Quisiera, te agradecería que me dieras algún consejo o cuál ha sido tu experiencia con este tipo de usuario que ni siquiera tiene contacto con el ambiente web general. Correcto. Y ha pasado que o estamos diseñando algo muy innovador que nadie ha tenido experiencia con eso, o tenemos usuarios que nunca han interactuado con la web. ¿Y qué podemos hacer? No queremos limitarle la funcionalidad al 80% de nuestros usuarios, eso definitivamente no, pero podríamos tener algo que cuando yo ingrese por primera vez a una página me diga, ¿le puedo ayudar? Tengo un tour, y un tour dinámico, un tour que me enseñe, haga clic aquí, haga clic acá, véngase para acá, mire, le muestro, creemos un documento juntos, yo le doy puntos porque usted ingrese a la web, yo le doy puntos porque usted pueda hacer esto, y les vamos haciendo confianza, les vamos construyendo un mundo seguro en los que no nos vamos a equivocar, pero podemos ir explorando en conjunto. ¿Y cómo hacemos esto? Esto se lo podemos hacer. Siempre tiene que tener una opción en la que yo diga, no quiero entrar ahí, porque como usuario experto es muy probable que no quiera entrar ahí, pero una manera que no sea disruptiva, le puedo decir, yo le puedo ayudar, o podemos, esa es una opción, podemos también poner ayudas a la par de las grandes acciones que deberíamos de crear, entonces ayuda en línea, en el momento, para que nuestros usuarios puedan entender y ver y sea algo que no le estorbe al 80% de nuestros usuarios, pero que el 20% de nuestros usuarios lo puedan utilizar. También algunas personas, no es tan efectivo, pero tienen una sección en la que puedes ver videos de cómo interactuar con la página. Eso también a veces da buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Por acá hay una. Muchas gracias. La pregunta está dirigida hacia varios medios de interacción con una empresa, etcétera. Digamos que la exposición estaba enfocada en uso de sitios web. Pero hoy día, digamos, una empresa cuando desarrolla sitios web al mismo tiempo tiene que pensar cómo va a interactuar con dispositivos móviles y cómo sería la interfaz para esto. En este tema hemos visto mucho, especialmente en medios nacionales costarricenses, especialmente podría dar ejemplo de los bancos que han intentado, digamos, tener interfaces para dispositivos móviles, pero son muy diferentes a lo que tienen otro lado y desde perspectiva de la experiencia es como algo nuevo para un usuario y esto podría convertirse frustrante porque lo que uno hace un sitio web, por lo general quisiera hacerlo por otro lado, tal vez con algunas diferencias. ¿Cuáles son los lineamientos que podrían utilizarse para que esta experiencia sea unificada tanto para sitios web como para otros medios como dispositivos móviles? Perfecto, correcto. Y cuando hablamos del diseño de experiencia de usuario, yo hablé más que todo de aplicaciones web y estamos mencionando aplicaciones móviles, pero la experiencia de un usuario es todo. Todo tiene que ser integrado. Cuando visitan una agencia, cuando llaman por teléfono, cuando interactúan con una página, cuando interactúan con un teléfono,
El lenguaje debe ser el mismo. La manera en la que interactuamos debería ser uniforme, porque mi experiencia no es en el momento en el que yo me siento en mi computadora, ingreso a la página del banco, o cuando yo abro mi aplicación móvil, ingreso a la página móvil. Es todo. Mi experiencia con el banco es cada vez que tengo que interactuar con el banco. Y es muy cierto lo que dices de que cambian las interfaces. Yo te puedo explicar que para los bancos tienen algunas limitaciones, y los bancos su principal problema es la seguridad. Entonces a veces limitan las funciones en el móvil para poder asegurarse de que no hayan problemas de seguridad. Sin embargo, podríamos hacer las cosas consistentes, como hablamos, utilizar el mismo lenguaje, utilizar los mismos iconos, utilizar el mismo estilo visual. Si no fuéramos una página de un banco y tuviéramos un poco más de flexibilidad, hay dos opciones. Podemos especializarnos en el contexto y hacer que nuestros usuarios trabajen un poquitito más para aprender una nueva aplicación y hagan las cosas mucho más rápidos en el contexto del móvil, o podríamos utilizar un mismo diseño que se adapte a todos los medios. Esta última es muy buena y es muy interesante si nosotros además logramos adaptar el contenido de una manera dinámica en la que no perdamos la interfaz, pero sí nos ajustemos a las necesidades del usuario. Y la moda o la última tendencia en esto se llama responsive design o diseño que responde al medio, que lo que hace es que detecta cuál es mi tamaño de pantalla, cuál es mi medio y me muestra la información que yo debería de ver en ese contexto, pero dentro de un mismo diseño uniforme. Sí, muchas gracias, Mariana. William Mora del CONICIT. Quería preguntarle un poco cuáles son los límites entre lo que llamaríamos como un manual para idiotas o gente poco sofisticada y un manual para gente muy sofisticada, ¿verdad? Creo que ahí están un poco las derivaciones de su charla de hoy. ¿Cómo manejarnos en esos ambientes? Porque, por ejemplo, hay veces en que la dictadura del usuario lleva a sobresimplificar las cosas que estamos haciendo y a veces es necesario educar o proveer que el usuario adopte conductas de usabilidad en una página. ¿Cuál es su opinión sobre esos límites? Mi opinión es en realidad que no hay usuarios tontos. Si uno pone un pez a subir un árbol, probablemente sea el pez más inútil del planeta, porque no entiende cómo subir un árbol, no está capacitado para subir un árbol y no lo va a poder lograr. Es igual con nuestros usuarios. Por eso es que es muy importante saber quiénes son nuestros usuarios. Si nuestros usuarios tienen cierto número de capacidades, para esas capacidades son las que voy a desarrollar. Y sin embargo, si mis usuarios son muy expertos, voy a diseñar otra serie de interfaces para esa gama de usuarios expertos que tengo. Claro, muy fácil poder segmentar los usuarios de esa manera. Usuarios fácil, usuarios que les cuesta mucho usar la interfaz web y usuarios que les es muy fácil. No es cierto, no es así como nosotros podemos segmentar nuestros usuarios. Es muy probable que ustedes, construyendo páginas para el gobierno, tengan todos tipos de usuarios. Entonces tienen que crear una interfaz que encuentre un medio confortable. ¿Qué quiere decir con eso? Que hayan alternativas de escape para los usuarios que son principiantes, que puedan explorar de una manera segura, pero también que haya flexibilidad y eficiencia de uso para nuestros usuarios expertos. Cuando yo digo que hay que simplificar las cosas, no quiero decir que no se puedan hacer cosas complicadas en web. Jamás. Se pueden hacer muy complicadas, pero para el usuario deberían de